Las técnicas utilizadas para el grabado guanche son diversas. El picado y la abrasión, las menos frecuentes, apareciendo en ocasiones conjuntamente, lo que supone la regularización de la superficie y la unión de los puntos de impacto que caracterizan al primero. Hoy nos encontramos en la zona de Los Cambados, en la zona de Arona. Dos yacimientos arqueológicos de grabados guanches denominados Los Cambados 5 y Los Cambados 6, donde se encuentran varios paneles bastante interesantes. Tienen grabados cruciformes, tienen rayas bastante gruesas, lo que nos puede indicar que fueron hechos antes de la conquista. La abrasión puede ser en ocasiones muy profunda, creando amplios trazos de perfil en U. A veces ambas han sido consideradas como procedimientos más antiguos que la incisión, muy generalizada en la isla y que puede ir acompañada de abrasión o, por el contrario, se limita a un rayado muy superficial, atribuyéndose entonces a una fractura reciente. Aquí podéis observar uno de los grabados que está en la base del roque. Son rayas verticales bastante gruesas y hay un par de grabados cruciformes también y cuadrados con cruces. La verdad que está muy interesante y la verdad que no hay que caminar mucho, 10-15 minutos y ya lo podemos ver. Aquí hemos encontrado el panel número 5 de la zona de Los Cambados. La del roque era el número 6. Y como vemos, es un panel con trazos cruciformes bastante finos. Puede haber sido hecho con piedra o con utensilio de metal también después de la conquista. Los aspectos temáticos de los grabados guanches en Tenerife abarcan el campo de la representación figurativa, los geométricos y las inscripciones. Los figurativos y geométricos fueron los primeros en descubrirse, pues la estación de Aripe
presentó varios paneles con estas combinaciones. Los motivos geométricos son los más frecuentes en el conjunto de los grabados rupestres de Tenerife. Formas de tendencia circular, oval, lineal, paralela, ajedrezado, reticulado, meandriforme, entre otros, que se asocian entre sí y combinan de múltiples formas. Su significación resulta controvertida. Por un lado, en ocasiones a las rayas y reticulados se les ha atribuido el valor de simples rayas de pastores, pero el estudio sistemático de los mismos ha llevado a ver en ellas expresión de ritos de fertilidad, así como parecidos con juegos de damas actuales. La verdad que estamos bastante asombrados con este panel, el número 5 de los cambados, por la cantidad de grabados guanches que tiene. Casi todas estas piedras que están aquí detrás de mí, casi todas tienen grabados guanches. Tienen rayas horizontales y verticales, cuadrados, cruciformes, todo eso podemos encontrar. La verdad que es bastante grande, es el panel más grande que hemos visto hasta ahora, incluso mayor que el de Aripe, que ya era bastante grande. Este está bastante extenso, todas estas piedras de aquí tienen algún grabado.